than hell. $10 was the end of the road tour. One last. Gene Simmons. Paul Stanley. Whoa! Hola Latinoamérica, ¿cómo están? Bienvenidos a esta noche especial, programa especial. ¿Por qué especial? Porque estamos celebrando hoy, 30 de junio, los 43 años de un discazo, Love Gone. Hace 43 años este disco salía al mercado y bueno, era el último disco que hasta la fecha han participado los cuatro miembros originales en su integridad, porque luego todos los demás, lamentablemente, siempre hubo algún conflicto, incluyendo el Psycho Circus, ¿no es cierto?, que muchos conocemos. Y hoy vamos a conocer muchos datos muy importantes acerca de este disco, tenemos muchas, muchas cosas para descubrir y también para recordar la memoria, muchos deben saber, pero igual vamos a refrescar todos esos datos. Hola Claudio, hola Josué, hola Miguel, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hola teleaudiencia, contentos de festejar un nuevo aniversario de Love Gone, uno de los discos íconos de la historia de Kiss, junto tal vez con Rock and Roll Over y Destroyer. Yo creo que esa trilogía es lo más dentro de lo que es Kiss viejo, ¿no? Estamos hablando. Ya después podremos hablar de otros discos. Pero lo cierto es que 1977 es el año de Kiss. Es el año de Kiss por excelencia. Para mí, no sé si para ustedes es igual, pero creo que en ese momento, según la encuestadora Gallup, los tenía ellos como la banda que más representaba a Norteamérica en lo que sería el entretenimiento. Sí, era la banda, digamos, número uno. Era la banda número uno. Y representaba el 0,25 del Producto Interno de Estados Unidos. Es muchísimo. Y vos te pones a mirar, es muchísimo para una banda sola. Y bueno, ellos ya para mí, en ese tiempo, ya estaban convertidos en lo que serían superhéroes. Ya no eran personas comunes. Habían venido de la gira de Tokio y eso había cambiado todo. ¿Por qué había cambiado todo? Porque en Tokio todo el mundo estaba maquillado viendo el concierto de Kiss. Cosa que todavía no había ocurrido en Estados Unidos. De ahí Bill Aucoin, muy sagaz, ya habían hecho el cómic de Marvel y ya había visto que se habían convertido en unos superhéroes. De pronto Gene y Paul estaban de acuerdo con esto, pero no tanto Ace y Peter. ¿Por qué? Porque ahí tuvo que empezar a trabajar más, ya se le pedían las cuatro composiciones individuales y Peter estaba en problemas, obviamente. Pero bueno. Yo creo que igual se las arreglaron y sacaron, como dice bien Rommel, el último disco para mí en el cual pudieron forjar los cuatro un disco solos. Josué, te paso a vos la posta porque sé que hay mucho tema para hablar y de todos nos podemos expedir acá con Kiss Love Gone. Muchas gracias Miguel, Rommel, Claudio, muy buen día a todos nuestros espectadores. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Love Gone es sin duda uno de los íconos más grandes de la banda. 1977, el año de Kiss y el año de Star Wars, porque recordemos que siempre ha sido una unión, o sea, siempre conjugan los americanos el álbum Love Gone, el álbum Malay 2, con el estreno de Star Wars. Fueron dos impactos en la industria de la cultura americana que hasta la fecha siguen vigentes, y además pues hasta la fecha siguen muchas personas recordando aquel año. Fue tan impacto que fue el primer escalón para toda la problemática que después vendría de la banda. Entonces hay mucho de qué hablar, hay grandes cosas magníficas, hay también tropiezos, hay muchas curiosidades en las cuales debemos de concentrarnos y recordar que deben de estar presentes, que van a ser los cimientos para toda la problemática de la película, de Dynasty, en fin.
Claudio, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo están? Hermanos latinoamericanos, hola Romer, hola Miguel, José, gracias por el pase. Bueno, sí, un año que encuentra a Kiss, que pone a Kiss, mejor dicho, en la cresta de la ola, ¿no? Es el año top de Kiss en cuanto a generación de ingresos, en cuanto aparece el merchandising en todo tipo, en cualquier tipo de productos, y se empieza a armar alrededor de Kiss una maquinaria de marketing, una maquinaria de relaciones públicas y de publicistas que hasta ese momento no se había dado. Pero bueno, tenemos un montón de material para compartir con ustedes. Vamos a hablar de las canciones, vamos a hablar un poco de cómo se hizo el disco, aspectos técnicos, qué pasaba en el mercado en ese momento, cómo es que de Rock and Roll Over caemos en Lock On, digamos, con, como decía Rommel también, con los cuatro originales a pleno. Así que bueno, creo que es momento de música. No sé qué le parece, muchachos, si hacemos el primer temite, después volvemos con más info. Así que bueno, sin más prólogo, vamos con I Stole Your Love del 20 de diciembre de 1977. Nos vemos en un rato. Volvemos a Kissing Time después de haber visto ese video. Y miren, algo que puedo destacar realmente de este concierto que acabamos de ver, bueno, del largo del 77, el cumpleaños de Peter Criss, por cierto, 20 de diciembre,
Es que esta gira. Y de Matías Repeto. También. Mira. Qué raro que no era el cumpleaños de Miguel. No. Qué raro. Creo que Peter no le llamó y le dijo: Miguel, tienes que nacer. ¿Cuándo tocamos? Bueno, ¿saben qué? Hay algo que me. Como realmente coleccionista de bootlegs que soy, veo mucho el tema de la. De la parte técnica de la banda en diferentes épocas. Y algo que he coincidido muchas veces con mucha gente es de que este es el año realmente donde Kiss estaba en su tope técnico, pero así, allá no más. Eran perfectos. Tú ves cualquier concierto del 77, no hay errores, tocan perfecto. Pareciera que fueran, no sé, máquinas cada uno de los cuatro. Vos te referís más que nada a la producción, ¿no? A la producción en sí. Musical me refiero. Musical. La producción también. Musical. También. ¿Por qué? Porque mira, si vamos a los inicios, 74, 75, 76, se nota un poco, digamos, que están aprendiendo, como el mismo Paul comentó alguna vez, que Ezrin en el Destroyer les enseñó hasta agarrar el micrófono, ¿no es cierto? A vocalizar, sí. A varias cosas, ¿no es cierto? Y ya en el 77 están, pero que no quede, digamos, porque suenan muy bien, están súper afinados, no hay errores. Peter Criss suena increíble, no tiene una falla en cuanto a la batería, suena totalmente potente la banda. Es, la como digo, la parte, el tope técnico que Kiss ha logrado de los cuatro originales, pero así, su máximo, ¿no? Entonces, realmente, como mencionaban, la revista Gallup los puso así también en un tope. Justo el tema también de lo que, como dice Miguel, el tema de los superhéroes, que ya entraron a otro círculo, al cual ya se quedaron hasta la fecha, ¿no? Que ya entraron a una situación del cómic, ¿no? Dime, Claudio. No, yo lo que creo también que influye mucho es que después de haber salido de Destroyer, en donde todos sabemos que Bob Ezrin no era el favorito de Ace y de Peter, después vuelven a tomar la senda de Eddie Kramer, y con quien sabemos que Eddie Kramer tiene una gran relación con Ace y con Peter. Entonces yo creo que también esa química musical se da en esos años, ¿no? Con Rock and Roll Over y con Love Gun, que se traduce en los shows en vivo, porque creo que ahí estaban los cuatro totalmente comprometidos con el concepto musical, con el proyecto, y digamos, todos sabían que esa era la fórmula que funcionaba, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Pero además, Claudio, tenés ya. Algo, eso, mirá, Love Gun podría ser lo que sería el inicio de lo que después fueron los solistas, porque cada uno de ellos grabó el álbum de una manera que iba cada uno al estudio, estaba las horas que tenía que estar, e individualmente hacían los arreglos que ellos querían a cada tema propio. Fíjate que es un álbum que los cuatro aportan temas, los cuatro se quedan en cada tema grabando la guitarra las veces que sea, lo que tenían que hacer, y son ellos los que dan las medidas de cómo tiene que ser el tema. Ace con Jack Me, Peter con Baby Driver, y después tenías a Jim con Hooligan. Y no, Baby Driver, perdón. Baby Driver. En el anterior. Y cada uno tenía sus temas y de pronto los trabajaba. Jim, por ejemplo, había traído Christine Sixteen y Love Got For Sale. Y bueno, todos sabemos que trajo especialmente para grabar esos demos a los hermanos Van Halen, de los cuales sabemos que están en existencia los que tienen el Volk, afortunados lo pueden escuchar. ¿Qué decirle? Yo creo que fue el pico máximo, y después de ahí, ese concepto de trabajo me parece que lo llevó después a lo que serían los solistas. Uh-huh. Visto por Bill Aucoin, ¿no? También. Bueno, un tema de responsabilidad, como dices, ¿no? Tal cual. Pero no sé si estaban acostumbrados a eso, tanto Peter y Ace, ¿no? Hubo mucha responsabilidad por parte de los cuatro, aunque sí hubieron problemas, porque aquí ya estaban agravándose los conflictos con las drogas y el alcohol de Ace y de Peter, que desgraciadamente pues terminó mal, ¿no? Pero aquí todavía llevaban una responsabilidad
aunque ya había conflictos con Ace. Recordemos que Ace, Jackie, ya llegó a un punto en el cual también Gene Simmons dice, ¿saben qué? Ya las ganancias ya no van a ser igual, vamos a repartirlas por ahora sí que lo que haga uno es lo que va a ganar. ¿Por qué? Porque ya estaba Jenny Paul, ya estaban viendo como de oye, pero esto ya lo están haciendo mucho. Exacto, ya saben el tío Jim cómo es, ¿no? Y eso lo explica en el libro de Yo S.A. Que, y recalca, ¿no? Que si uno va a llevar un equipo de trabajo con otras personas, uno debe de cuidar también los ingresos, porque aquí ya estaban aprovechándose. Entonces, a tal grado fue el impacto de Ace ante esa decisión, que les dijo, ¿saben qué? Mándenme ustedes lo que ya han hecho, yo lo termino en mi casa. Y aquí fue la primera vez donde hizo Ace, que ya después en Dielder, pues no replicaría, ¿no? Y no dudo que hasta en Dynasty lo haya hecho. Pero bueno, Miguel, vámonos una cancioncita, no recordemos malas cosas. Exacto, vamos por lo positivo. No, vámonos por lo bonito, vámonos por lo bonito. Vamos por lo bonito, lo bonito son las canciones, a mí particularmente me encantan. E inclusive si te pones a pensar en Christine 16, alguna vez en Black Diamond, Paul Stanley le quitó la posta a Gene Simmons y se la devuelve acá con Christine 16, haciendo una canción, digamos, de sensualidad, de amor. Aunque digamos la verdad, hoy en día una canción como Christine 16, Gene Simmons va preso. Con los actuales, actuales estándares. Con los actuales estándares que tenemos ahora, seguramente iría preso, y si no va preso, por lo menos está acusado, ¿no? Pero en ese momento no era así. De hecho, es una historia que Gene arma con una adolescente japonesa, supuestamente ahí empieza la historia, y después, bueno, después todo lo que ya sabemos cómo viene la canción, ¿no? Hoy en día... Vos sabés que, Miguel, algo característico de Christine 16 es que en las raíces viejas del blues, en los temas así medios como que hablaban siempre del fruto prohibido y todo, se estilaba que antes de que aparecieran los solos de saxo y de guitarra, se estilaba mucho que en los temas se hablaran partes, ¿no? Entonces esa parte donde Jim, claro, le habla como que una voz medio en el teléfono, que le dice, bueno, sí, cuando te vi salir de la escuela. Eso es muy típico de la escuela de Jim, ¿no? Que venía de esa época. De sus orígenes musicales. Claro, claro. Y algo interesante también es que el piano de Christine 16 es ejecutado por Eddie Kramer, por el productor. Si vos te pones a ver la esencia de esa canción, parece una canción, es decir, no puede tener éxito esta canción, es demasiado simple, sí, con el pianito así, ¿viste? Pero bueno, sin embargo tuvo éxito. Sí, tuvo éxito. Rommel. Mira, sí, Rommel. Algo interesante, ¿no? Es la segunda vez que Jim menciona el tema, la palabra 16, ¿no? In Going Blind, and I see three, and you're 16. Tal cual, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, entonces, ¿no? Entonces, bueno, tal vez alguna fijación a las 16. No sé. Bueno, que él ha confesado que nunca ha salido con alguien menor de edad, según palabras de él, pero pienso que los 70 eran otra época. Yo le voy a decir, voy a confesar algo que pasó en Brasil, ¿eh? Estábamos en el lobby del hotel y apareció una chica que era amiga nuestra, que estaba ahí, y era más chica de lo que Jim creía, y le preguntó la edad. La chica dijo 16. Jim había agarrado el pelo y automáticamente le soltó el pelo. O sea que no es ningún tonto, Jim. Ahí quedó, preguntó la edad porque era muy, muy linda la chica y se fue. Por eso, chicos, yo les voy a presentar ahora en el Madison Square Garden, el 28 de junio de 1996, la gira Reunion Tour. No, perdón, en el Tiger Stadium. La presentación del show, y vamos a poner Christine 16. Vamos a Christine 16.
Y volvemos aquí sin time. Wow. Y no olviden seguirnos. Seguirnos por nuestras redes sociales. Y también escuchar en Spotify, en iVoox, en Facebook, en Instagram. Y en nuestro canal de YouTube para poder ver todos los programas pasados, ¿no? Ahí teníamos el Christine 16 del Tiger Stadium. Recordemos que anteayer nada más igual se recordaba ya igual lo que era el inicio de la gira del Reunion Tour, precisamente lo que veíamos. Y el Reunion Tour tenía el concepto Love Gun. Creo que en todo sentido, ¿no? En el escenario, en los trajes y todo. Seguro yo creo que fue como para, por lo menos desde mi concepto, no sé si estoy en lo correcto, pero para como seguir justo el momento donde Kiss estaba en un tope así bueno, ¿no? O sea, donde realmente lo han dejado. Entonces decir, bueno, estamos reuniéndonos de nuevo y el Dynasty no fue el año de nosotros, aunque haya sido un éxito y todo eso, no fue el año de nosotros. Entonces, tal vez retomar lo que dejamos en ese momento, que era justo el Love Gun. Desde mi punto de vista, no sé si estoy en lo correcto. Esto no, es que no, creo, no he escuchado. Rome, yo creo que ese escenario es impagable. El escenario de las escaleritas, Peter con la batería que se elevaba, todas esas cosas. Después, por más que se quisieron organizar algo parecido o mejor, yo creo que eso fue el impacto inicial. Ese fue el tope. Además, piensen esto, había guitarras inalámbricas en ese momento, 77. Hoy en día por ahí puede ser algo normal, pero en ese momento era algo muy, pero muy sofisticado. Es el nacimiento también de Sammy the Serpent, ¿no? Porque antes de este tour no estaba presente Sammy, la mascota de Gene Simmons, que ya a partir de ese año se quedó. No volvió hasta este año, hasta el año pasado, hasta The End of the Road, ¿no? Que de nuevo volvió, porque y lo usaron también obviamente en el Reunion Tour, pero luego nuevamente Sammy desapareció. Sí, no, la verdad que particularmente creo que ya la tapa lo tiene como superhéroes. Era el año ya de los superhéroes. Exacto. Y ya, ellos así, mostrala, mira, ellos así, con las chicas ahí abajo. Es impresionante. Tenés como las chicas muertas a sus pies. Claro. Y bueno, y una particularidad, en Argentina, que creo que lo saben, todos lo deben saber, no todo el mundo lo debe saber, pero apareció Revólver de Amor. No apareció Logan, sino Revólver de Amor, en español. Y con un sellito, un trencito que dice Music Express. Musical Express. Es verdad. Así que otra particularidad de los vinilos argentinos que vienen diferentes a los que salían en Europa o en Estados Unidos. No sé si habrán salido en México con el nombre Arma de Amor, pero bueno, no sé. La idea. Arma. Otra peculiaridad de la portada, hablando de la portada, es que nace también a raíz de una portada de los Rolling Stones, ¿no? Ahorita se me escapó el nombre, tenía justo ahorita en la boca, pero se me escapó, que es una donde están los Stones y están en unas escaleras y justo allá bastantes chicas. Gene había visto ese concepto y había dicho, yo quiero algo similar, ¿no? Entonces le transmitió la idea a Ken Kelly. Y bueno, Kinkley la replicó inicialmente con los trajes anteriores y luego, bueno, con el boceto ya que todos conocimos, ¿no? Claudio, inicialmente, vos que estuviste con Ken Kelly y ahora nos puedes contar algo más. Inicialmente había otra tapa, ¿no? Además de la que salió. Claro, bueno, recordemos que Ken Kelly, digamos, entra en el mundo Kiss con Destroyer, ¿no? Y después se toman un impasse con la portada de Rock and Roll Over, pero después al haber tenido un impacto tan grande la Destroyer, lo vuelven a llamar a Ken Kelly. Recordemos también que a nivel gráfico todo lo que es el diseño del disco en sí está a cargo de Dennis Wallach, también una persona muy relacionada al mundo Kiss durante mucho tiempo. Y es verdad, bueno, a Ken Kelly lo vuelven a llamar y dicen, bueno, como comentaba Rommel, este es el concepto que tenía Gene en la cabeza. Y él, el primer bosquejo que hace de la tapa de Love Gun, son los cuatro miembros de la banda en una pose muy similar, pero en un callejón, con chicas tiradas, digamos, a sus pies,
pero en realidad si vos ves el bosquejo era como una imagen bastante oscura, ¿no? Como bastante, no me refiero como oscura pandillero. Claro, callejera, como rara, callejera. ¿No? Claro, callejera, no era lo que Kiss quería. York, claro, no era lo que Kiss quería, digamos, transmitir hacia la gente. Entonces el management se le acerca a Ken Kelly, después cuento cómo es que me lo encontré y todo, se le acerca y dice, bueno, mira, la idea es esta, tiene que ser algo más light, más colorido, y te vamos a poner unas modelos abajo para posar. Y en ese momento, ahí están las chicas, y en ese momento contaba Ken Kelly en la... Bueno, hago un paréntesis. Yo a Ken Kelly lo conocí en un evento que vino Peter Criss acá a London, Ontario. Un evento que se llama el Rock and Con, que era un evento donde había estrellas de rock. Entre ellas estaba Peter, estaba Lita Ford, Dee Snider también. Y también el mundo de los cómics, ¿no? Entonces... En ese evento estaba Ken Kelly con su puesto de merchandising y de fotos y todo, y además hizo una conferencia. Y él contaba que en ese momento lo estaba saliendo con una chica muy bonita, muy voluptuosa. Entonces dice, en ningún momento se me cruzó por la cabeza llamar a modelos para ponerlas ahí a los pies de los miembros para posar. Entonces, ¿qué hizo? Agarró a su novia de ese momento, y es ella la que posa para él en las diferentes posiciones. Por eso se ve que la chica es siempre la misma en la tapa, ¿no? La que está tuvo que proteger las garras de Jean. Claro, exactamente. Bueno, una persona súper, súper cool, súper amable. Se sacaba fotos con todo el mundo, contaba muy buenas anécdotas de Jean y Paul. El manejo de los colores también, ¿no? En la tapa no es nada casual. Ya en ese momento Kiss era una maquinaria en donde estaba todo bien estudiado, qué tipo de mensaje querían dar desde la gráfica, ¿no? Todos las columnas de mármol, eso es una claro, cosa que no aparecía claro al principio. Exacto, y todos, fíjense, todos a la misma altura, ¿no? Todos los miembros a la misma altura, todos a musculosos, Peter, ¿no? Grande. Claro, claro, superhéroes, exactamente. Con un contenido sexual también muy, muy, muy potente, ¿no? Con las chicas ahí abajo y ellos. Pero no, la verdad que, bueno, una linda experiencia lo de Ken Kelly. Y después en algún otro momento nos vamos a explayar más y vamos a contar detalles. Pero muy, muy jugoso, muy jugoso. Genial. Bueno, bien. Recordemos que, bueno, también hay una anécdota que dice que Ken Kelly quería a las chicas desnudas en la portada. Pero exacto, les dijeron, no se puede. Entonces, por eso los trajes lo más sexy posible. Correcto. Y creo que fue mejor, porque si no hubiera sido una portada ultra censurada en todo el mundo. O sea, ya había material de ese tipo, pero al final del día creo que fue lo mejor. Porque así podemos observar en todo su resplendor la portada. Y bueno, como decía Claudio, es de las mejores, creo que aquí se lució. Sí. Y con respecto a la pregunta que dio el buen Miguel, aquí en México, ¿cómo apareció? México ha sido uno de los países que también traducía los nombres de los discos, y en este caso no. Sí puso el nombre Love Gone. De hecho, dejó de hacer esas traducciones la compañía Gamma en Destroyer. Ya salieron como tal las portadas. Ajá. Pero en otros lados sí las traducieron, como en Argentina, le pusieron el Revólver del Amor. Aquí lo que sí traducieron fueron los nombres de las canciones. Las canciones. Las canciones. Y aparte se le puso un plastificado. De hecho, si se ve que se refleja mucho, es porque trae un plastificado las portadas. Bueno, los primeros 8 discos traen un plastificado. Y además es el primer álbum de Kiss con un inserto. Con la funda, nada más salió la funda, no salió la hoja de mensaje. No salió. No salió. En Argentina, por lo menos ahí no pusieron la funda, en Argentina no le pusieron nada. Está el plástico transparente y gracias, ¿viste? Por lo menos. No, y aparte, bueno, algo que en el disco también nos sorprendió a los mexicanos, el detalle de poner el sello, ahí está,
ponerlos en el sello Casablanca. Claro. Es también una curiosidad enorme, o sea, aquí en México eran muy estrictos con los sellos, entonces, wow, es una gran edición, la mexicana primera, entonces si la tienen en su colección o la gustan buscar, de verdad que se las recomiendo, y aparte el audio es magnífico. Y hablando de audio, Rommel, ¿qué nos tienes ya para este momento? Vamos con una canción. Un poquito de música. Vamos, vámonos con un poco. Y cerrando el tema de la portada, un dato adicional es de que años, muchos años después, por allá por los 90, una banda de nombre Manowar, no sé si conocen. Ah, sí, claro. Utilizó a Ken Kelly. Requirió a Ken Kelly. Y Ken Kelly, bueno, reflejó nuevamente el mismo concepto de los cuatro con chicas abajo en un disco de Manowar. Lo reflejó también con una réplica del Destroyer, ¿no? Algo que inclusive Manowar dijo que no quiso imitar, que fue una situación de Ken Kelly, aunque igual en algún momento se filtró que alguno de los miembros sugirió que sí querían un concepto de Love Gone, de Kiss, ¿no? Así que bueno, ya volvemos con más datos, más cosas, y nos vamos con Got Love for Sale, el tema interpretado en esta ocasión por Gene Simmons Band durante su gira por Estados Unidos, el primer tramo allá por Estados Unidos. Vámonos hasta Wisconsin el 2017. I'm
Yes, I got love. I got love. I got lots of love. And you, and you, and you, and your mom, you too. Y volvemos aquí sin time y estamos, seguimos aquí hablando de este maravilloso álbum y estábamos comentando algo sobre que también este tema, este álbum, el concepto del álbum, bueno, está basado también en el año, en realidad también en lo que fue luego años, muchos años después, la película de Detroit Rock City, ¿no? De hecho comienza con la mamá colocando el disco... El disco Love Gone y el I Still Your Love suena a todo volumen, tremendo, no la puede apagar. Tremendo. Y luego bota el vinilo al basurero y sale la aguja y comienza el Love Gone, ¿no? Realmente un año muy emblemático para Kiss, muy, muy, muy importante. Qué sé yo, importante tal cual, ¿no? Porque lo tuvieron que marcar hasta ahí, ¿no? En una película lo tuvieron que reflejar para que la gente se dé cuenta que este fue el año. Yo creo que realmente fue el año de Kiss en todo sentido. Ya se vuelven, como de, volvemos a repetir, se vuelven superhéroes, están mucho mejor técnicamente, musicalmente, suenan mucho mejor. Hay una química muy buena en el grupo. Todos los miembros finalmente participan vocalmente en un disco, en este caso. Y bueno, también es el cierre de en realidad de lo que mencionaba al inicio. Y la producción en vivo, ¿no? Que tenía. Chicos, aparte. Exacto. El escenario era increíble. En Detroit Rock City la chica se llama Christine. Una era chica. Claro. Ah, mira. Otra cosa interesante, ¿no? Que tuvimos en un dato muy interesante que contaba Ross Radley en la entrevista. Sí. Que sobre las jaulas, ¿no? Que los elevaban, las jaulas hidráulicas que los elevaban, que es un dato que no es muy conocido, ¿no? Que hay conciertos que no han sido utilizados esos esas jaulas, ¿no? Muchos datos. Miguel, ¿qué nos tienes? ¿Qué más nos tienes? ¿Qué más datos? ¿Qué más datos les puedo dar? Jackme, por ejemplo, es una de las canciones íconos dentro de lo que es para Ace Frehley. Es el primer tema que canta Ace Frehley, el debut vocal. Pero no solo eso, es una canción que aparte es una de las más largas que hace Kiss, porque siempre todas las canciones duraban un poquitito, aparte de Colchin, las composiciones de Ace generalmente son las más largas. No lo sé por qué, porque realmente es así, pero para mí, si hay dos canciones que reflejan lo que es el rock de Love Gun, es tres canciones, Love Gun, A Story of Love y Jackie. Para mí son esas tres canciones el punto fuerte de lo que sería el disco en general. Las de Gene, si bien me gusta, porque empieza a encerrar un poco más lo demoníaco de Gene, por ejemplo en Almost Human, con esa voz tipo gutural, no llegan igual a tener el punto de impacto que tienen las canciones de Paul y de Ace en esta oportunidad. Para mí, ¿no? Y vos sabés que Shock Me es la canción preferida de Ace para Paul, ¿no? Paul cree que esa es la mejor canción que hizo Ace en toda su carrera. Y lo interesante es que, bueno, este es el debut como cantante, ¿no? De Ace en un disco. Y un detalle que ahora, Rommel, te paso la posta. Tanto Eddie Kramer como Gene y Paul lo empujaban a Ace para que cante. Y él era tan tímido que él creía que su voz no salía, que la forma en que grabó Shock Me fue acostado en el piso, ¿sí? Con las luces bajas. Y de esa forma lo pudo grabar. Así que eso es... Qué loco ese tipo de datos, porque, por ejemplo, Ian Gillan cantaba desnudo
Deep Purple. Ah, esa no la sabía. Ah, esa sí, no me la sabía. Absolutamente sí desnudo en el estudio. Era la única manera que el tipo podía concentrarse para sacar la voz que sacaba. Era muy raro. Rommel, casi tiene una bañera. Bueno, hablando de Shock Me, hablando de Shock Me, ¿no? Recordemos que Ace le pasó varios temas a Peter, como el Mayline, sí. el Strange Ways. Y en este caso, Shock Me le había dicho a Jim que la cante, ¿no? Para este disco Love Gun. Y Jim le dijo, no, o sea, cántala tú. Ya es hora, ¿no? Tienes que meterle. Claro. Y Ace se había acercado a Peter, le había dicho, cántala tú. Y Peter le había dicho, no, Jim dice que la cantes tú, así que cántala tú. Y el momento que estaba en el estudio grabando, se puso nervioso, como dice Claudio. Y bueno, Jim y Paul y Peter dice que estaban al otro lado y lo molestaban, ¿no? Le hacían señas, lo molestaban. Y dije, o sea, quieren que cante y de paso me ponen nervioso, peor. Entonces hicieron cambiar toda la forma del estudio. Tuvo que ver hacia la espalda, se tuvo que echar en algunos momentos. Todo una cosa muy rara, ¿no? No recuerdo. Cuando la primera vez que... Sí, después te cuento. No, la primera vez que luego ya la tocaron en vivo, pasó lo mismo, ¿no? Tenía que tocar y dice que Ace no se animó. Entonces no la tocaron, ¿no? Se quedó ahí. Y bueno, a la segunda noche sí la tocaron, pero Ace tuvo que meterle sus buenos tragos para poder estar más tranquilo. Ay, qué raro, qué raro de Ace. Le costó mucho. Claro. Justo te iba a preguntar eso, ¿qué pasó la primera noche que la tocaron? Y me está diciendo eso, yo no sabía que no la habían tocado, pero no porque estuviera en el set y no la tocaron por ahí. Pensé que no estaba seteada en su momento, que no estaba. Y el audio existe de esa primera noche, no recuerdo dónde fue la primera noche. Y Paul la presenta, ¿no? Conoce, es un tema de Israel, Shock Me, dice. Y se queda ahí y pasa y de repente nomás comienza otro tema, ¿no? Y ya, ahí quedó, ¿no? O sea, me imagino que Ace no tocó y listo. Dijo, no. Pues, regañada de Jim que le ha de haber esperado bajando del escenario. Me imagino. Es que volvemos a lo mismo. Una gira perfecta con todo bien armado y de repente Ace no canta. O sea, ya me imagino la cara de Jim, ¿no? O sea... No podemos. ¿Saben qué era? Era una canción, Shock Me, una canción que él había compuesto para Rock and Roll Over. Claro. En realidad no estaba compuesta para hacerse en Love Gun. Pero Josué, vos tenés que saber por qué no salió en Rock and Roll Over o qué había pasado para que la hicieran en Rock and Roll Over. Bueno, aquí debemos de contar una anécdota remontándonos a 1976. Principalmente un 12 de diciembre aquí en México, el día de la Virgen de Guadalupe. ese día Ace tuvo un accidente en el escenario. Recordemos que como lo dijimos al principio, para 1977 Ace ya había renovado todo su equipo, pero en el 76 todavía utilizaban guitarras con cables. Entonces, al tocar Ace, bueno, al empezar el show, al tocar Ace el tubo para agarrarse ya para ir bajando de las plataformas y el estar conectada a la guitarra, pues de repente hace un shock me, por así decirlo, y se electrocuta a tal grado de detener el show unos 15 minutos, preocupando al staff, al mismo Jimmy Paul, porque oye, ¿qué te pasó, no? Y bueno, después ya regresando al escenario, como todos los profesionales, regresan y wow, dieron un gran concierto. Esto fue en Lakeland, Florida, mismo lugar donde empezó la gira de Dynasty en 1979. Entonces, ¿qué les parece si, ya que hablamos de Shock Me y de esta gran anécdota que el señor Ace Frehley pues, dio para la posteridad? Porque recordemos que ya lo dijo Rommel, esta es la canción más importante representativa, para la de Ace, claro. Representativa, claro. Aunque yo tengo otro pista. A ver, ¿cuál es? Rocket Ride para mí sí. Es mejor. Sí. Es mejor de
Gold. Bueno, bueno, pero vamos a hablar de cantadas por la canción. Que la cante, sí, vocalmente hablando, y aparte toda la técnica que utiliza, que desgraciadamente no supo esa canción, o sea, nunca, bueno, nada más Kiss la tocó un pedacito, pero nunca se presentó. A mí de hecho me gusta casi, a mí medio que me gusta más Rocket Ride que Shot. Sí, no sé, tiene algo que me encanta. Muy bueno. Les voy a contar una anécdota. Yo a un amigo le quité la ilusión por Into the Void. Porque le dije, no, es que Into the Void se me hace un Shock Me 2. Y ya lo analizando yo de, no, pues sí. Y de hecho ese fue un fallo de Psycho Circus, porque quisieron hacer Beth 2. Sí, y ya no funcionó. Entonces, digamos, quisieron, pero es que es lo que decíamos, quisieron copiar la fórmula, digamos, que del momento top de Kiss, ¿no? Claro, del momento top. Claro, y ya no funcionó. Fíjate, la canción que canta Peter es como si fuera, quisiera hacer una segunda beta. Sí. La que le compone Paul, digamos. Porque ahí también. Que le compone Paul. Que claro, bueno, ¿qué vamos a ver entonces, Josué? Vamos. Pues vamos a ver. Shock Rocket Ride, no. Desgraciadamente Rocket Ride no la cantó Kiss, pero ya algún día la pondremos de uno de los conciertos. Pero no, mientras vámonos con Shock Me, de un concierto solista de Ace Frehley en Buenos Aires, en su país natal, en su bello grande país, Argentina. Grande Argentina. Entonces vámonos al 3 de marzo de 2017. ¿Qué les parece? Sí. Vámonos con Shock Me. ¡Vamos! ¡Shock Me! Yeah.
Y ahí teníamos Shock Me, del Teatro Flores, marzo 3 del 2017, el día que ya nos conocimos personalmente con Miguel, ¿no? Yo asistí a su concierto esa noche. Nació muy el bueno amor. Este nació el amor. Nació el amor. Se miraron, y fue, se flecharon. Por fin nos pudimos ver, dijo, ¿viste? Y nació Kissing Time, ¿no? Nació Kissing Time. El producto de su amistad. Kissing Time. Josué, me parece que estamos de sobra acá, Josué. Yo creo que los dejamos un ratito solos. Que jueguen con la pistola de amor. No, no es cierto ya. No. Bueno, hablando de eso de pistola de amor, quiero mencionar un dato que luego, cuidado se me vaya. Hay una película, Role Models, ¿no? Es la que estabas mencionando hace rato, Josué. En esta película hablan bastante de Kiss, ¿no? Toda la película son los miembros, o sea, los personajes, José, van hablando. ¿Cómo se llama la película? Un par nada ejemplar, aquí en México. Sí. Y bueno, se habla bastante de Kiss, ¿no? Y hay un momento donde están hablando del pinball y le dice, bueno, esto salió en el 77, en la época donde Kiss grabó el Love Gone. Y le dice, no conozco Kiss. Y el tipo le dice, ¿cómo no vas a conocer Kiss? ¿Qué te pasa? Le dice, ¿no? Y dice, tienes que conocer Love Gone. ¿Sabes de qué se trata Love Gone? Le dice, en Love Gone se trata de un tema que Paul Stanley le dedicó a su miembro, ¿no? Entonces, ahí muy explícita la situación. Se pone muy, muy, muy buena, realmente muy, muy buena la película. Basa mucho el concepto y también precisamente lo enfocan a justo igual la época de Love Gone. Miguel, ¿qué datos más nos tienes? No, Logan, hay una historia que dice que Logan lo dice, Sean Delaney lo dice en su libro. No sé, vieron que después, cuando son sus momentos finales, siempre empiezan a decir un montón de cosas. Y dice que Logan era de él, que en realidad la canción la había hecho él, pero que Paul Stanley le había dicho, si vos querés que yo te incluya las demás canciones, esta me la tenés que dejar para mí, de mi autoría. Es un dato poco comprobable, porque bueno, uno dice una cosa, otro dice otra. Pero como suele ocurrir muchas veces, como pasó con Bob Kulick, que después de que pasa el tiempo, de pronto se sienten inconformes con la paga o con cosas por el estilo. Esa es la historia que yo tengo de Love Gun. Y fíjense que Love Gun, para mí, calculo que para todos los fans, es la canción de Paul Stanley por excelencia. No hay totalmente, otra canción que le define a Paul. Vocalmente. El amante universal. Vocalmente, y además la canción en sí lo define a él como el amante universal. Y fíjense ustedes que para las giras en las que él vuela, es esa la canción que él claro, elige. Su canción. Se vuela con Love Gun. Es su canción. Claro. Es su canción. Para mí es su canción. Es su canción favorita. No sé, chicos, Josué. El mismo dijo varias veces. Y en la canción. El año pasado no voló. No voló. Aquí en México no se trabó el aro para que volara. Muchas veces. Sí, hay paso, ¿sabían paso, que sí. Hay algo muy raro que les voy a contar? Que yo lo vi en el show de Argentina. Yo pensaba que el sistema de polea por el cual lo llevaban a Paul era sofisticado. No. Es un tipo haciendo así en la rueda, ¿viste? Me pareció rarísimo. Claro, me pareció rarísimo porque digo, tanta tecnología y esto lo hacen así, ¿viste? Sin embargo, era a mano, atracción a mano, y seguramente en algún momento el cable por ahí se engancha en algún lado y pasa lo que pasa, que queda Paul colgado. Ah. O en una foto que vi que había como un caballo con Paul. Sí. Bueno, claro. ¿Sabes que en el tema, ya que estamos hablando del tema Love Gun, que es el tema por excelencia de Paul Stanley, él toca el bajo en ese tema, en la grabación. Sí. El demo, sí, es un demo. Hermoso. Tiene una línea de bajo alucinante, ¿no? Una línea de bajo hermosa. Hay un demo de esa parte en la cual él toca todos los instrumentos. Algo así, hay un demo, lástima que bueno no lo seteamos, pero está bueno, ya en algún momento lo vamos a poner seguramente.
Lo interesante ya, de esto ya, es que no, no. Sí, dale, Romel, dale vos. No, te quería justo pasar a ti. La parte técnica quería que nos cuentes, Claudio, tienes bastantes datos sobre eso, ¿no es cierto? Sí, más que nada como para, bueno, brindarle a nuestros fans y a la audiencia un poco más de data. El año en que se sale el disco, en junio 30 de 1977, pero se empieza a grabar entre mayo 3 y mayo 28, ¿no? Y lo interesante, como hablábamos antes, de ya esos primeros chispas que había entre los integrantes, Ace, por ejemplo, no apareció los primeros días. Ace apareció recién el 10 de mayo a grabar, y muchas de las bases de las canciones las grabaron nada más que Jim, Paul y Peter. Así que ahí ya empezaban a verse algunas cositas, pero bueno, nada, el álbum escaló al puesto número 4 en los charts, algo que quizás hasta ahora no había logrado en toda su carrera. Ya hablamos de la parte gráfica, la parte de Dennis Wallach con Ken Kelly y el gran Eddie Kramer, que nos dio el glorioso Alive, que nos dio también, digamos, el... bueno, aquel primer demo, ¿no? Antes que saliera el disco Kiss, que es impresionante. Así que bueno, Eddie Kramer, se nota la mano de él. Es interesante que Jim menciona que lo eligen a Eddie Kramer un poco para volver a las bases, ¿no? Después de la experiencia que tuvieron con Bob Ezrin, y un poco también para satisfacer a Ace y a Peter, porque bueno, es el productor favorito de ellos, ¿no? Y aparece también, como decíamos al principio, la maquinaria marketinera con toda la parte de prensa y publicidad a cargo de Carol Ross y Carol Kay, que son los que trabajaban más que nada con Paul y Jim en toda la parte de merchandising, de publicidad, de apariciones. Y ellas mismas, Carol Ross, declara en una de sus entrevistas que nunca vio a alguien tan profesional como Jim y Paul para trabajar, ¿no? Que los tipos, la verdad, que son soldados, ¿no? Dale, mire. De hecho, Jim Simmons es el que se mete al disco en el bolsillo, el que empieza los trabajos a fondo de Jim Simmons. Y las partes de guitarra que le tocan a los temas de Jim, God Love for Sale, Christine 16, los que había hecho Jim, en realidad A. Frame las replica igual que las había hecho Eddie Van Halen. Eso es lo que cuenta Jim después en su Vault, creo que aparece, que sí. Dice, estas partes sí fueron hechas exactamente igual que le habían hecho que había hecho Eddie Van Halen. Así que eso es interesante, porque ahí contrasta un poco bien lo que vos decís de que Ace apareció después, cuando ya estaban hechas las cosas. Claro, y no habían metido los solos. Sí. Pero su tema no, el sistema trabajó más. Sí, como exacto. Siempre. Es que es muy raro, ¿no?, lo de Ace, porque es amado por todos nosotros, pero el tipo es tal vez uno de los más perezosos trabajando, creo yo, dentro del tándem compositivo que tiene Kiss, ¿no? Es un poco, pero bueno, también es el que tiene el rock, eso siento, claro, yo, que el tipo, claro, le da la cuota del rock que necesita. Y sí, esa cuestión impredecible, esa cuestión así poco programada, ¿no? Y ya que hablabas de Jim y su eterno empuje, él también es el que introduce a Kiss en toda la cuestión merchandising, ¿no? Y este es el disco en donde aparecen los primeros inserts y todo eso, con los formularios para comprar digamos, ítems, ¿no? Por correo y el Kiss Army y toda la cuestión. Así que bueno, nada, eso es fundamental. Algo que quería mencionar, que ustedes también lo mencionaron anteriormente, que Paul, en el plano musical, él le da 5 estrellas al disco, ¿no? Y dice que es el disco con el que más cómodo se sintió, porque en ese momento, como ya eran superestrellas, tenían tiempo de estudio para tirar para el techo. O sea, tenían tiempo de estudio a full. Entonces dice que él iba al Electric Lady y a tirar ideas y a grabar solo, y ahí sale I Stole Your Love, y así sale Tomorrow and Tonight, y así sale Love Gone también, y después traía los temas para que la banda lo ejecute con él, ¿no? Peter le da 4 estrellas al disco porque estaba contento que tenía a su hooligan, y que el hooligan no fue muy... El tema de la abuelita.
Claro, y aparte el tema guardó bastante de lo original que tenía, según lo que dice él, ¿no? Porque siempre Peter estaba bastante descontento en cómo le cambiaban los temas. Jim le da un 3, dice que es un disco rockero, pero se nota que es más que nada un disco más que nada llevado adelante por Paul, ¿no? Y con un gran tema de Ace. Y Ace Peter, acá, Peter había aportado el tema ese Love Bite, ¿no? Que quedó como un demo. Sí, y extrañamente, exacto. En la reedición de Love Gun, todos los temas de Peter, los demos quedaron todos afuera. Sí. 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 Tal vez para no. Es muy raro. Es verdad. Así que bueno, nada, chicos, lo que quieran aportar, dale, Josué, a nivel musical, ¿qué te parece el disco? ¿Te parece que es un hermano de Rock and Roll Over, por ejemplo, Love Gun, o no? Bueno, más bien es hermano de Destroyer y de Rock and Roll Over, o sea, es la segunda trilogía, totalmente. Ves la segunda trilogía que de hecho culmina con uno de los álbumes más importantes de Kiss, Alive 2, que sin duda es majestuoso. Estos tres discos, pero pienso yo que Love Gone, o sea, si Destroyer fue grande, Rock and Roll Over fue más grande, Love Gone destruyó los dos anteriores. Por eso es un álbum tan querido por la crítica, por mismo Paul Stanley, porque Paul es muy perfeccionista, es muy detallista. Entonces se ve la mano de Paul totalmente. Jim, ya lo dijiste, Claudio, que Jim dice, no, es un disco rockerita y X. Pero porque sus canciones no resaltan. O sea, digo, Almus Human, de hecho hay una curiosidad, salió en una serie llamada del mismo nombre. Como curiosidad, varias canciones de este álbum han salido en otros lados. Ya lo dijimos en Detroit Rock City, ya lo dijimos en un par de ejemplar. Y también en videojuegos ha salido, en Guitar Hero Warriors of Rock. Entonces, la inclusión de Love Gone en diferentes proyectos es grande. O sea, ahí se sí, ve que la marca una época. Querida. Marcó una época de Kiss, una etapa importante. 1977 es la mejor época con maquillajes de Kiss, sin duda alguna. El Flipper tiene la foto de los maquillajes, la vestimenta del gang, justamente, está basado. Claro, era lo más. En ese momento, creo que estalló todo el merchandising, estalló todo con Kiss en ese momento. Y después, a partir de ahí, todo lo demás fue, hagamos plata. Otra etapa. Sí, como dijeron. Vámonos. Ajá. Dale. Vamos a música. Claro. Dale, vamos a una música. Vamos a entonces a ver el gran tema Love Gone en New York, agosto 13, 1988, en el Ritz. Vamos. Yeah.
volvemos aquí sin time. Y estábamos escuchando ahí, estábamos viendo el Love Gun en esta época del 88, justo con la gira Crazy Nights. Creo que igual a partir del desde el 77, este tema nunca ha faltado en un setlist. E incluso Paul lo ha sugerido muchas, muchas veces para que sea el tema inicio de los conciertos. Como habíamos mencionado, es su tema favorito, pero a la vez también siempre él ha querido, lo ha visto mucho mejor, incluso un mejor inicio que Detroit Rock City, que Creatures of the Night, todo este su concepto, ¿no? De que sea siempre el tema inicio. En muchas giras sí han manejado esto, de hecho en unas presentaciones en Argentina, ¿no? En el 94 igual iniciaron que una noche con Love Gun. México, entonces, 2004. México, muchas giras realmente se han visto con este inicio de tema Love Gun. Y ahí se muestra bastante el aprecio que tiene Paul, el cariño que le tiene a este tema. Recordemos que igual hablábamos de la parte de volar, inicialmente la utilizaron con Love Gun, ahora por el tema, no sé, por el tema comercial, me imagino, lo utilizan ya con el I Was Made, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esos son datos muy importantes también que tenemos. ¿Qué datos más tenemos, muchachos? A ver, ¿qué más nos pueden contar? ¿Qué más podemos contar? Yo qué sé, Plaster Caster. Plaster Caster. Vengan a dormir porque es el tema de adultos. Voy a empezar por God Love for Sale, porque no me quiero meter tanto en Plaster Caster. Yo quiero que Rommel, que sabe mucho de eso, hable mucho. ¿Qué pasó? ¡Rommel! ¡Lo mató el frente a Rommel! Con las groupies, se puso rojo, Claudio. Con las groupies de Chicago. Vos tenías a Paul McCartney que decía: el dinero no puede comprar mi amor. Y Gene Simmons te trae: tengo amor para vender. Ahí está, la antítesis. Ahí está dando la antítesis. ¿Cómo verá Gene Simmons el amor? ¿Qué cree Gene Simmons del amor? No lo sé, chicos, pero él te está diciendo: quiero pagar por el amor. El dinero puede comprar amor. Quiero pagar. ¿Se referirá a prostitutas? ¿Tendrá algo esto que ver con Plaster Caster? Todas estas dudas nos las va a sacar Romero. Ahí está, Romero. Yo. Bueno. Plaster Caster sale precisamente de una groupie, ¿no? Que precisamente una groupie de los 70s fanáticos, que hacía los moldes de los miembros, de los fanáticos, de los artistas con las que ella se acostaba, ¿no? Pero ella era muy fanática de Hendrix y bueno, de Mick Jagger, y Gene Simmons le dedica este tema con la idea de que la chica en algún momento le haga una escultura del miembro de Gene Simmons. Claro, una fantasía. Pero la chica, sí. Claro, la chica al final nunca le tiró ni bola, ni llegó a meterse con Gene, ni nada. Así que bueno, el tema quedó ahí nomás en una dedicación para que quede y que alguien le haga la estatuilla, o sea, a su miembro, y nunca lo hizo. Pero bueno, o sea, ahí se ve también la chica que, o sea, Geezer en aquel entonces los mejores, o sea, era el top uno. Entonces, qué triste que no se hizo. Bueno, también quisiera ver eso, ¿no? O sea, tenemos mucho con el video porno de Gin, o sea, no. No, recordemos. En ese momento, ustedes recuerdan que las groupies estaban a full en ese momento con Kiss. Y ellos tenían un lugar que le llamaban el gallinero. Esto que les voy a contar es muy, muy loco. Era un lugar donde estaban todas las chicas que querían estar con ellos. Y ellos salían de la habitación, venían con una chica y se iban con otra chica. Eso lo cuenta en una parte del libro, creo que lo cuenta, si no me equivoco, el libro de Ed Frehley, creo que lo cuenta. En uno de los libros que salieron ahora cuentan esa historia de que ellos llamaban a ese lugar el gallinero y las chicas que querían acostarse con ellos esperaban ahí. El que siempre se llevaba más chicas era Gene Simmons, señores. Así que entraba con dos chicas, decía. Así que bueno, eso lo cuentan en uno de los libros y es realmente... ¡Qué envidia!
No, no es cierto. No es cierto, alguien, no es cierto. Bueno, algo que podemos destacar, que siempre los temas de Kiss tienen mucho, mucho roce sexual. Siempre tienen ese tono sexual, ¿no? Y que mencionaban de que en el... Jim mencionaba cuando en el primer disco, ¿no? Decía, ya existe Black Sabbath con temas un poco depresivos, ya existe Floyd, Zeppelin, que hablan un poco del tema más para ponerte a pensar y todo eso. O sea, ya existen ellos, entonces nosotros tenemos que entrar con una situación de fiesta rock and roll, no drogas, pero sí fiesta y rock and roll, y sobre todo dentro del concepto fiesta, sexo, ¿no? Entonces, igual, en el concepto Love Gone, si revisamos igual tema por tema, el tema, la situación sexo está implícita de este hecho, de este mismo nombre, de Love Gone, que habla precisamente del miembro de Paul Stanley, ¿no? O sea, el Love Gone ese es el arma de amor de Paul Stanley. Y hablando ahí, mira, justo... I wanna rock and roll night and party every day. Ahí ya empezaron la joda, digamos. Nothing to lose. Si entramos en los detalles, me parece no terminamos el programa. No. Ahí nos extendemos bastante. Sí, bueno, ya que estamos hablando de los temas, también es interesante que en Love Gone entra un cover, ¿no? El Then She Kissed Me, que claro, que fue propuesto por Paul. En algún momento se había pensado en meter Jailhouse Rock como cover de Elvis, pero al final, bueno, Paul empujó por el Then She Kissed Me, y acá voy a tirar una bomba. Christ, no sé si... Dale. Para mí, está bien que no es un tema X, ¿no? Pero a mí me parece que es un tema que no tiene nada que ver con el disco, con Love Gone. Para mí no cuadra en absoluto. Es una apreciación personal, ¿no? Realmente. Porque no era Then She Kissed Me, era Then She Kissed Me. Claro, sí, porque la cantaban unas mujeres. Sí, claro, sí, y lo adaptaron para que sea Then She Kissed Me. Sí, sí. De todas maneras, bueno, yo qué sé. Es un relleno, Claudio. Ese es no, ya sé. ¿Sabés qué es lo que dicen? Sí, Josué, ¿sabés lo que dicen las malas lenguas? Que en ese recital de Ace Frehley, cuando se conocieron Rommel y Miguel, Miguel le cantó esta canción a Rommel. Le dijo, Then She Kissed Me. Sí, me lo contó un amigo a mí. Sí, me lo contó. Hola, soy Rommel. Dice, Then She Kissed Me. Oh, es la versión que ustedes quieren tener. Es la versión que ustedes quieren tener. Pero hay otra peor. No es cierto. No. Ay, Dios. Bueno, gente. No sé, le sacamos todo el jugo. Yo no sé si alguien quiere hablar un poco más de la reedición. Porque la reedición fue muy buena también. Creo que está bueno. Fíjense, mira, en los temas. Hablando de la reedición, mira, todas las bandas musicales siempre han hecho la reedición de sus discos de una manera siempre más exquisita desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque le ponen un bonus, le ponen algo, un disco extra siempre, ¿no? Y Kiss viene reeditando sus discos, o sea, el Kiss, el Hotter Than Hell, todos los discos en diferentes versiones, en vinilos, diferentes colores y todo, pero nunca nos dan algo interesante. Cuando salió esto del Deluxe Edition de Love Gone, con disco doble, versiones en vivo, algunos demos, todo, una presentación. Una entrevista. Bastante rica la producción, bastante alucinante, igual la misma presentación con un imán de Love Gone, imán. Todo. Yo ya dije, bueno, por fin Kiss le dio el sentido a reeditar los discos, pero darnos un plus más, porque algo nuevo. De nada sirve sacar el disco y que lo tengamos que comprar para seguir teniendo el mismo disco, solo con diferente color o diferente. Viene haciéndose más rico.
¿no? Entonces dije, wow. Lo triste que nosotros igual lo compramos, ¿no? Lo triste que nosotros lo compramos. Tal cual, lo triste. ¿No? Pero bueno. Entonces, bueno, yo dije, por fin, y ojalá vayan haciendo lo mismo con diferentes con todos. Discos, así, saca con todos, que salga toda la discografía así, porque hay suficiente material para sacar. Sí, hay, ni hablar. Entonces, ahí nos dejaron, y bueno, pucha, ni modo, me dejaron con las ganas, y lamentable, ¿no? Es una muy, muy linda presentación. Si alguien no la conoce o no la tiene, le recontra recomiendo. Es muy, muy alucinante la presentación, todo en general, es muy buena. Pero lo bueno es que los demos que aparecieron ahí no se filtraron. Hay muchos de los temas que aparecen como raros, como, viste, que generalmente cuando sacan algún bonus o algo, ya lo habíamos escuchado, sí, o ya había circulado. Y esos no habían circulado, la gran mayoría. Sí, verdad. Es, sobre todo los de Jim. Uh-huh. Eran muy diferentes. La presentación estaba bárbara. A mí me gustó. Lástima que quedaron afuera los de Peter, como dije antes. No sé por qué motivo. Calculo que por regalías. Pero. Probablemente. No, sí. Pues sí. Que, yo creo que desentonaba, ¿no? Porque desgraciadamente los demos de Peter, como que. No sé, tienen algo que no. No lo hagas enojar a Rommel. No lo hagas enojar bueno. A Rommel. No. Pero algo concepto también, ¿no? Mira, era el cierre justo de la trilogía y ya se les vino la idea de grabar el Alive 2. Y utilizan todo el concepto de escenario, todo eso, y ya en el Alive 2 nos dejan así impactados con esa apertura de la Live 2 al abrirlo. Tremendo, y ver esa foto y quedarte horas de horas viendo esa foto, ¿no? Y decir esto. Y el error que hay en unas ediciones de este disco, no sé si sepan. Claro, sí. Claro. O sea, de adentro. No lo quemes ahora. No lo digas. Próximamente en Kiss It Time. No hablamos de Tomorrow and Tonight. No hablamos de Tomorrow and Tonight. También, les cuento, también podría ser otro tema relleno. Les cuento una anécdota que me la voy a robar de otra persona, ¿no? Que es Eduardo Prudencio, que es el fundador de Kiss Army Bolivia a finales de los 80. Él conoció a Kiss con el Love Gun. Y les cuento un poco su historia rápida. Él estaba viviendo con sus padres en Venezuela y estaban hospedados en un hotel. Y era el año 77. ¿No? Él dice, yo solo conocía la música que mis padres me habían hecho escuchar, que era música clásica, que se llamó Mozart, Beethoven, ¿no? Entonces él no conocía nada de rock. Y dice que, bueno, se quedó en el lobby del hotel jugando así, adolescente, y el que estaba ahí en la atención en recepción estaba así medio desesperado, dice, y le miraba así como que ya te tienes que ir, subir, o sea, el adolescente ahí seguía en el lobby. Hasta que ya era un poco tarde y se había acercado el recepcionista y le dice, amigo, me ha llegado un disco ahora en este momento, quiero escucharlo, estoy desesperado, he esperado todo el día para escucharlo, quisiera escucharlo, espero no haya ningún problema, ¿no? O sea, porque tú eres un cliente, un huésped, bueno, y bueno, el adolescente le dijo, dale, ponlo, y agarra, coloca el recepcionista y comienza I Stole Your Love. Wow, se queda impactado ese mi amigo, se acerca al recepcionista y le dice, ¿qué estamos escuchando? Le dice, Kiss, este es una de mis bandas favoritas, este disco ha salido recién hace un par de meses y lo estoy disfrutando por primera vez, me acaba de llegar hoy día de los Estados Unidos, acá está. Bueno, él vio la portada, por primera vez ve a Kiss y ve la portada a los cuatro tipos con las cuatro chicas ahí abajo y se queda impactado y dice, wow, de paso que se ven alucinantes estos tipos que deben dominar al mundo, mira ahí con las chicas ahí a sus pies y suenan increíble además, wow, y ahí ya cambió su vida y a partir de ese momento se volvió uno de los fans más grandes en Bolivia, ¿no? Bueno, ya, cool. Ya comenzó qué buena historia. Una anécdota buena, ¿no? Muy buena, muy buena, es impactante. Muy buena. Muy buena. Bueno, ¿no? Entonces me imagino que ese fue el impacto, inclusive en su momento, para muchos también que recién conocían a la banda. Exacto, exactamente. Yo la primera portada que vi de Kiss fue Kiss Alive 2. Y lo escuchaba mi hermano con un amigo y vi eso. Y lo primero que dije, ¿estos tipos quiénes son? Claro, primero, bueno, primero el impacto de la portada. Y después, bueno, el escuchar la música.
flasheaba, ¿viste? Digo, no, qué bueno esto. Y vos veías, escuchabas al público, parecía que histéricamente estaban todos gritando, ¿viste? Sí, sí, sí. Y así fue. Es algo, si hablamos en ese aspecto de las portadas y nos vamos, si se dan cuenta, el logo Kiss siempre ha ido arriba. Sí. Esto no sé si se han dado cuenta, siempre va arriba. Y hay una anécdota que contó Steve Harris de Iron Maiden cuando giraron en el 80, con Kiss. Gene Simmons, Steve Harris se acercaba siempre a Gene Simmons a preguntarle de todo, ¿no? Le preguntaba cómo es esto, cómo se hace, cómo. Y ahí le preguntó el tema de los discos, ¿no? Y le dijo, mira, en tu disco siempre el logo tiene que estar tu nombre arriba, le había dicho Gene, ¿no? Arriba, en la parte de arriba, y grande. ¿Por qué? Porque es la forma que tú ves los vinilos cuando vas a comprar, ¿no es cierto? Estás viendo así los vinilos y tú lees arriba. Entonces ya tu logo te impacta. Sacas el vinilo y tienes que ver algo atrayente. Y Gene le había comentado, le había dicho, mira, ves portadas como las de Zeppelin, las de Floyd, que son conceptos diferentes donde ni siquiera a veces está el logo de la banda, ni siquiera el título de la banda. Son cosas muy, muy lindas, que el contenido es muy, muy, muy alucinante, muy bueno, pero lamentablemente debe haber mucha gente que no los compra porque no lo ve impactante. Claro, lo pasan entonces, por alto. Eso, claro. Exacto. Entonces eso le dijo a Harris, le dijo, tienes que crear un impacto, tienes que tener una mascota, algo, y es por eso que Maiden también siguió el concepto, uno con el Eddie y dos con su logo Iron Maiden, siempre arriba, sí, grande, ¿no? Entonces, claro, ese concepto lo manejó Kiss y Gene Simmons se lo pasó a Harris de Iron Maiden, ¿no? No sé si sabían ese dato. No lo tenía. Pero fíjate que algo cortito, que los logos de Kiss, generalmente, bueno, son todos en diferentes colores, pero que creo que el que quedó como impacto visual, el que más llama la atención siempre, es el Alive 2. Sí. Es el Alive 2. El azul y el rojo. Sí, sí, esos colores son tremendos. Claro. Un identifica a Kiss con ese logo. Sí, después podrá haber otros colores, pero ese es el logo por excelencia. También. Sí, sí, sí. Josué, ¿algo más para decir? Para ir cerrando, sin duda la influencia de Kiss y otras bandas es muy importante. A veces los rockeritos que dicen, es que Kiss no es nada en la industria. No, señores, Kiss es importante por este tipo de cosas. En bandas grandes, ellos son la inspiración de esas bandas que actualmente ya son de renombre. Entonces, la importancia de Kiss en la industria con los Gold es maravillosa. Es, sin duda, lo mejor. No hay otra cosa, es lo mejor. Y, pues bueno, ya para ir cerrando, y pues, Love Gone fue el resultado de Love... Alive 2 fue el resultado de Love Gone. Pero aún más, doble platino. Porque también, doble platino, parte de ya Love Gone, ya de decir, bueno, vamos a empezar ya con el primer compilatorio de los mejores éxitos que han tenido en estos años, y crean un álbum que llegó al doble platino, a la certificación doble platino. Entonces, sí, es la influencia de Love Gone, fue la culminación de la segunda trilogía, la culminación para un segundo Alive tan rápido, o sea, cuestión de 2 años, y aparte la culminación del primero de miles de millones de compilatorios, que también es perfecto. A doble platino, puedo decir que yo creo que es top 3 de los mejores compilatorios de Kiss que hay. Aparte de que remezclaron canciones, de que regrabaron Strong 78, pero eso es tema de otro... Exacto, ya otro día. No te olvides del Smashes, ¿no? De lo que mencionabas. Claro, también del compilatorio Smash Trash and Hits. Recordemos que Love Gone también la regrabaron, la guitarra, Bruce Kulick. Y bueno, también otros temas que, bueno, recomiendo de una vez. Es un álbum que, chicos, por favor, no renieguen, no lo discriminen. Es un gran compilatorio que tiene muchas canciones, simplemente rock and roll all night. No se han dado cuenta muchos que el inicio es diferente. Así es, así. O sea, siempre nos dedicamos con Let's Put, Teenage in Tech, You Make Me Rock Hard y Beth. Pero todavía hay más material. I Love It Loud, ahí está Love Gone, en fin.
hay mucho material todavía por revisar y que los fans deben de ir checando. Pero pues bueno, chicos, amigos, estamos en eso entonces, ¿no? Cerramos, dejarle de cerrar, José. Bueno, querida audiencia de Latinoamérica, esperamos que hayan disfrutado este especial de Lovecon, celebrando los 43 años de la salida del disco. Esperamos haber podido aportar data importante, nos divertimos un rato, estuvimos charlando, hubo bromas de por medio, así que bueno, nos veremos en el próximo programa y gracias siempre por estar ahí. Un abrazo grande. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Y no se olviden, tenemos siempre en la parte técnica a Amadeus, tenemos a Jason, sí, que también nos ayuda, y Carlitos, ¿no? Que igual. Un saludo y nos vamos, nos vemos. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con un último tema que este es dedicado a todos mis paisanos mexicanos. Vamos a remontarnos al tan polémico Hell and Heaven en 2014, un concierto que muy difícil se hizo, pero al final del día salió bien. Aunque Kiss no venía con la mejor actitud, vámonos con el tema Plaster Caster. Un tema raro que han tocado en México. Ahora sí que fue la sorpresa del día. Una rareza, fue como una super rareza. Entonces, vámonos a aquel 25 de octubre de 2014 a escuchar Plaster Caster. Cuídense mucho y muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos a la próxima. Gracias, y bye. 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 It's almost over.
The Kissing Time.